alegría como cada noche de poder entrar en su casa y ser parte de la vida de la familia. Y digo esto porque en este fin de semana me encontré con mucha gente que ve el programa y me decían, usted no puede imaginarse cómo nos sentamos y nos disponemos a ver el programa cada noche, cosa que me produce una tremenda alegría saber que hay gente que nos sigue tan fielmente. Te comento, estuve el viernes y el sábado en la conferencia Misión 2015 que se realizó en la ciudad de Córdoba y la verdad fue muy emocionante ver cientos, casi 2.000 jóvenes escuchando a aquellos que habían sido pioneros, como tuve el privilegio de presentar y honrar a Federico Bertuzzi y a otros que realmente llevaron el movimiento misionero de Argentina a lo que hoy es un movimiento muy, muy fuerte y cada día se están levantando más y más personas dispuestas a ir por el mundo. Así que fue una experiencia muy, muy hermosa la de estar allí en la ciudad de Córdoba con tanta gente buena y un montón de personas que me decían que nos ven todas las noches. Les mando un saludo a todos ellos. El programa de hoy va a ser muy, muy, muy entretenido, diferente y difícil, porque vamos a tener a alguien que habla muy bien inglés y otros dos que somos aficionados, que vamos a tratar de ayudarnos mutuamente. Y luego voy a charlar con Ricardo Rodríguez, que es mi invitado. Así que primero de todo presento al invitado que me contesta fácil. ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto estar contigo otra vez en este programa. Hace como 2 años que no venías. Sí, este sería mi tercer programa, ¿no? Sí. Contigo. Y la gente ha quedado muy impresionada. ¿Qué pasó? Cuando estamos en blanco y negro ahí. A ver, ¿qué pasó? Volvimos al pasado, a la década anterior, al 79, cuando todo se hacía blanco y negro. Bueno, por lo menos tenemos aquí el televisor. Pero podemos seguir charlando, Ricardo. Dale. ¿Vos estás en Chile? Estoy en Chile. 37 años ya. Contame lo del terremoto de hace un par de semanas. No, hemos tenido un terremoto fuerte, este es el tercero que vivo en Chile. Lo bueno es que si hay un terremoto, te quiero aconsejar un país, Chile, porque está muy bien preparado. Sí. Y aunque tuvimos un 8.4, que es muy alto, tú sabes que cada punto significa varias veces más en intensidad. Sin embargo, la cantidad de muertos ha sido poca, hemos tenido un tsunami también. Sí, en algunos pueblos hemos tenido destrucción de casas, pero en general estamos saliendo de esto. Uh-huh. ¿Vos como argentino habías vivido en algún momento un terremoto? Sí, este es mi tercero. Ah, el tercero. Sí, viví el de 2010, el de 1985 y ahora este 2015. Uh-huh. Yo estaba regresando de Australia, así que me tocó justo a mi llegada casi. Uh-huh. ¿Ya estabas en tu casa? Sí. ¿Se movía tu casa? Sí, se movió mucho. Y fue muy largo este. Sí, sí, y se repitió mucho, ¿no? Es claro, las réplicas. Uh-huh. Ya uno las conoce, así que no, no sí. Hay problema. Bueno, así este es mi invitado, Ricardo Rodríguez, de Jucum, Chile. Le vamos a poner el email de él para que usted le pueda hablar. Mi otro invitado es americano, creo, pero vive en China y es... Bill Job, thank you for coming. It's a pleasure to receive you. I'm honored to be here. Dice, está contento de estar aquí. ¿Lo traducís vos mejor? Bueno, dale. Ahí estamos. ¿Qué hace en China? What do you do in China? I have some companies that I operate there. Yo tengo algunas compañías que operan allá. ¿Qué tipo de compañía? What type? We manufacture different products, some giftware. Furniture and manufacturamos ciertos productos como artesanías, muebles, composite material products. Diferentes composiciones de materiales. Ahora, el propósito de, le pregunto si el propósito de vivir en China es solamente económico. What is the purpose for you to live in China, only economically? I was told, I think, by the Lord in 1972. En el 72, el Señor me habló that I should live in China. Que tenía que vivir en China. We went in 87. Y fuimos en el 87. But it was not legal to have your own business, so it wasn't our plan. Pero en ese momento no era legal tener tu propia compañía. So 2 months later, the laws changed. Pero 2 meses después, las leyes cambiaron.
And we were able to start a business. Y entonces pudimos comenzar un negocio. Pero si el Señor lo llevó a hacer negocio, debe tener un segundo propósito, no solamente el de hacer dinero. Not only to make money. Not only to make money. No, no solamente hacer dinero. Yeah, actually I did not know how to do that for a while. Y la verdad que no sabía cómo hacerlo por un buen tiempo eso. So my real purpose was to go and learn how to love the people of China. Lo que mi propósito real era aprender a amar a la gente de China. And the strength of the Lord. Y fortalecerlo en el Señor. Ahora, hace muchos años que está allí, porque estamos hablando de casi 30 años. But you are there for 30 years. Yes. Is that right? 28. ¿Qué cambió 28. En ese tiempo? What a change. Incredible change. Muchos cambios, increíbles. Yeah. When I first went, you could tell the power of a person by how many pens he had in his pocket. Cuando yo fui, usted podía ver el poder que tiene una persona por los prendedores que tenía aquí en su vestón, en su. Now saco. It's how many Ferraris he owns. No. Now it's how many Ferraris that he owns. You can tell the power of a person, the significance of a person. Which is what that gives the sense. So someone who is important. Ahora, ¿quién es importante? Had three pens in the pocket. Tenía tres prendedores en su mano. Yeah, one pen, not so good. Two pens, pretty important. No era muy bueno. Uno, dos era más importante. But now if you want to know how important someone is. Pero ahora tú sabes cuán importante es. You count how many apartments and cars he has. Ah, cuántos departamentos y autos tiene. Ahora lo agarraste. Sí. Déjeme que le doy los teléfonos. 4568-6667 es el teléfono donde usted nos puede llamar para saludar, preguntar. Hasta ahora lo que hemos hablado es de terremotos y de llamados de Dios a China para hacer negocios. Medio extraño este programa. Sí, porque vamos a ver si lo podemos enderezar en el camino. 4568-6667. Y de luego el teléfono para recibir mensajes de texto, el 15, que es un celular, ¿no? 6041-3585, exclusivamente para recibir mensajes de texto. Mis invitados son Ricardo Rodríguez, que me está sirviendo como traductor, y muy buen traductor. Bill Job, alguien que escuchó de Dios que se vaya a vivir a China y nos está contando las diferencias. Ahora lo entendimos, porque claro. Él usó una palabra que yo tampoco lo hubiera podido traducir. Antes un chino era importante si tenía tres lapiceras. Ahora sí tiene muchos departamentos y autos. Así es. Bill, espiritualmente hablando, ¿cuál es el cambio que ha habido en estos 30 años? What was the change that China has experienced? In the beginning, there was a great hunger for the Lord. En el principio había una gran hambre por el Señor. Because there was no material success. Porque no había éxito material. Now there is much material success. Pero ahora hay mucho más éxito material. And there is still hunger for the spiritual things. Pero todavía hay un hambre por las cosas espirituales. Because they find the material things do not satisfy. Porque ellos encuentran que las cosas materiales no les satisfacen. The churches that were in the countryside, la iglesia en la parte rural, largely uneducated people, que es mayormente no educada, now have changed to apartment churches in the city. Ahora se han mudado a la ciudad. With professionals. Y ahora son profesionales. Mm-hmm. ¿Sigue un crecimiento de la iglesia cristiana? Is there a growth in the Christian church? Yes. Continue? Yes. Sí. ¿En cuánto se puede pensar en un porcentaje? Can we talk about the percentage of Christians in China? I don't know that I can say for sure what. Yo no podría decirlo por seguro cuántos. Mm-hmm. Because it is so big and so many things are happening. Porque es muy grande y hay muchas cosas sucediendo. I only know about my city. Yo solamente sé en mi ciudad. Or my town. En mi little town. Sí, en mi pueblo. En mi pueblo, que son 4 millones de personas. Es un pueblito. ¿Y what is the percentage in your city? Of Christians, I still don't think it's as much as 5%. Unos 5% será aproximadamente en su ciudad. Bueno, vamos a estar hablando. Quizás haya empresarios en la Argentina que quieran ponerse en contacto con Bill Job para ver si se pueden hacer negocios. Yo después del programa me voy a ir a
cenar con algunos de mi iglesia que están empezando a ser. Ellos ya lo tienen, pero de hacer negocios para el reino, ¿eh? Hacer negocios para que pueda haber más trabajo y para que el reino pueda extenderse. Ahora te pregunto a vos, Ricardo, esto que acaba de decir Bill de China, ¿cómo lo ves vos en Occidente y en nuestros países de Latinoamérica? ¿El crecimiento del confort de las posesiones ha hecho mermar la búsqueda de Dios? Sí, yo creo que sí. Creo que el factor comodidad y también una teología muy vinculada al área de la comodidad y de la prosperidad ha hecho menguar especialmente el compromiso. Yo creo que gente sigue yendo a las iglesias. Lo que hay que preguntarse es, ¿para qué va la iglesia? ¿Quién es el centro en la iglesia? Yo estaba viendo que, viendo otros países, en Europa, Estados Unidos, y es un fenómeno que está pasando aquí, que parece que hemos dejado de lado el mensaje de la cruz, el mensaje de negarse a sí mismo, de entrega total a Cristo, de comprometerse con Él, y lo hemos reemplazado a veces por otro tipo de evangelio mucho más liviano, una especie de cristiano light. Y a mí me parece que nosotros tenemos que volver a la cruz de Cristo. Entonces, todo lo que está sucediendo en el área material y de comodidad, sí, ha menguado, no sé si la asistencia, pero sí diría el compromiso y la entrega a Cristo. Ahora, y la persona que no tenía ningún tipo de relación con la fe, porque recordamos el texto de Jesús que dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, como un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Mira, yo creo que personas se están acercando al Señor, porque siempre va a estar esa necesidad. El asunto es si logramos pasar de la necesidad a lo que es el señorío de Cristo. Tú sabes que hoy vivimos una sociedad postmodernista, y el postmodernismo tiene una característica: no cree en la verdad, no cree en la verdad objetiva. Cada uno tiene su verdad. Si no hay una verdad objetiva, entonces, ¿por qué me voy a comprometer a algo que no sé si es verdad o no es verdad? ¿Me explico? Claro. Eso ha producido, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, esa falta de compromiso. Hoy la gente no va a jugarse por una causa, mucho menos a morir por una causa. Porque para morir por una causa uno tiene que creer en la verdad, que la causa por la cual va a dar su vida es verdadera. Si no cree que es verdadera esa causa, entonces ¿por qué sacrificarme? ¿Por qué sacrificar mi comodidad? ¿Por qué sacrificar mi vida, mi tiempo, mis finanzas, todo eso? Si yo no creo en la verdad, no creo que tengo, por lo tanto, que comprometerme a ninguna verdad. Ahora, Ricardo, en la iglesia se supone que se predica el negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús todos los días. ¿Tu iglesia todavía predica eso? Bueno, creo que sí. Bueno, no puedo negar la realidad, porque todos los mensajes míos, y te desafío que los escuches, como un acto de masoquismo personal, todos los mensajes míos están en la web. Y insisto, mira, te voy a decir una frase como para... yo sé que me lo hiciste, me provocaste la pregunta, como si fueras vos el que está conduciendo el programa y yo el invitado. Le dije, los otros días cuando prediqué, dos puertas o dos caminos, solo dos, de que estrecho es el camino, es ancho el camino que lleva a la perdición, ese pasaje. Y a mí me preocupa muchísimo la cantidad de gente en la calle que está perdida. Pero hay algo que me preocupa aún más: la cantidad de gente que hay dentro de la iglesia que está también perdida. Porque ha escuchado o le hemos predicado, y capaz que yo soy culpable de eso también, un evangelio de venga para recibir la bendición que el Señor tiene para usted. Bueno, es que predicar la bendición está bien. Está bien. El asunto es que no es la esencia del evangelio. Mire, yo vengo de un país que no lo voy a mencionar, donde el predicador nos decía que no había que hablar más del arrepentimiento. ¿Me explico? Y este hombre tiene videos, está esparciendo toda esta manera de,
de compartir el Evangelio, no hablar más del arrepentimiento. Entonces yo me pregunto, ¿de qué vamos a hablar? Si el arrepentimiento es una parte esencial del Evangelio. No, el Señor lo mandó a los discípulos a decir, prediquen el Evangelio, el arrepentimiento. Él mismo decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por eso te preguntaba, en forma, claro, irónica, ¿no? Si lo seguías haciendo en tu iglesia, porque yo creo que en muchas iglesias ya no se predica el arrepentimiento. Y creo que tenemos que volver al mensaje de la cruz, al mensaje de negarse a sí mismo, de comprometerse y de que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, ¿no? Nosotros, hay personas que dicen, ¿qué opina usted de tal y tal cosa? Yo no sé si nosotros necesariamente tenemos opinión. Nosotros tenemos una palabra de Dios, que lo que Él dice que es bueno, lo que Él dice que es malo, es malo. Yo creo que esa es la palabra que nosotros tenemos que seguir, especialmente en una sociedad mundial que está afectada por una crisis de valores. La crisis de valores es muy fuerte. Es decir, hoy la gente no sabe qué es bueno y qué es malo. Y lo que es bueno hoy, mañana es malo, pero pasado puede volver a ser bueno y luego volver a ser malo, porque los valores están determinados por la sociedad, no por alguien, una instancia superior, que es Dios, sino la sociedad decide qué es bueno, qué es malo. Es muy propio del postmodernismo que estamos viviendo. Y si eso se mete en la iglesia más y más, vamos a ir perdiendo el sentido de la verdad. Se produce la relativización de la verdad. Te voy a dejar una pregunta para que la pienses mientras traducís. Te dejo traducir a ti. No, vos lo haces mejor que yo. Alguien está viendo el programa, espero que más de una persona. De hecho, Brenda de Esquel dice muy bueno el programa, Elías de Rosario siempre los miro, César de Morón quiere saber cómo puede tener una consejería conmigo. Bueno, a ver, César, me cuesta aconsejar a los miembros de mi propia iglesia, no me puedo abrir a esto. No sé qué decirle. Primero de todo, vaya al pastor de su propia iglesia y si usted insiste en esta necesidad, acérquese a la iglesia de la puerta abierta, vemos qué podemos hacer. No sé si te pasa esto también a vos, Ricardo, que uno quisiera, pero tiene su límite. Franco de Córdoba, ¿podría explicar el invitado su visión sobre el mal llamado trabajo secular? Es interesante, le podemos preguntar acá a Bill Job, ¿no? Y Liliana de Varadero nos saluda, está siempre mirando el programa. No, la pregunta es, imagínate que hay gente que nos está mirando y dice, ¿cómo predica? Yo voy a la iglesia y yo creo que el pastor me está predicando la verdad. Y la cruz, y sí, hay un crucifijo en la iglesia, ¿no? ¿Qué dos o tres cosas el creyente medio tendría que chequear de la prédica que recibe del pastor, de su iglesia, de los programas que mira por televisión, que escucha por radio, de los mensajes que lee, de los libros que lee? Nosotros que hoy por hoy, uno, sin querer traje el celular, uno recibe todo el tiempo cosas impresionantes. Y creo que uno de los problemas es que la gente ha perdido también la capacidad de discernir y de discriminar. Entonces te dejo esa pregunta. ¿Está bien? ¿Podés pensar con la mitad del cerebro? Sí, bien. Le vamos a contestar a Franco de Córdoba, porque el mal llamado trabajo secular. Secular job. Hay una diferencia entre el trabajo cristiano y el trabajo que no es cristiano o secular. En mi experiencia es cómo tú trabajas. Si voy a cualquier trabajo y yo quiero conectar con Cristo, I'm asking for his guidance, y busco por su guía, I'm asking for his strength, y busco de su fuerza, then I can find all of his life in me in what we call a secular job. Yo puedo encontrar toda su vida en mí en lo que llamamos trabajo secular. As I do that, si hago eso, people are attracted to him. Entonces la gente se sentirá atraída hacia él. And they want to know more about it. Y quiere saber más de él.
We were visited by a pastor from the U.S. Fuimos visitados por un pastor de Estados Unidos. And he said we have more church growth in our factory than he has in his church. Dice que tiene más crecimiento de iglesia en su fábrica que en la propia iglesia. But we are not preaching. Pero no, no estamos predicando. We are living. Estamos viviendo. In a way that draws people. De atraer a la gente de esa manera. O sea que no hay ningún trabajo que pueda llamarse secular, es decir, que no tenga nada de Dios, que eso es la palabra secular. No hay ningún secular. Trabajo. Oh, yeah, there is no other work. There is no God there. Yo quisiera contestar a eso también. Dale. Mira, en la Edad Media existía un término llamado la vocatio Dei, que significaba tener la vocación de Dios. Y la vocación de Dios era ser sacerdote, monja, obispo. Es decir, la gente decía, esto es el trabajo de Dios, lo otro no es trabajo de Dios. La Reforma vino a plantear un cambio muy importante en el sentido de lo que dice Colosenses 3:17. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, que lo hagamos en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ya quitó esa diferencia entre lo que es secular y sagrado. Uh-huh. ¿La palabra secular de dónde viene, Ricardo? Bueno, no sé exactamente dónde viene, pero dentro del clero, tú sabes que católico había los sacerdotes regulares y sacerdotes seculares, ¿ya? Pero secular concretamente tiene que ver con las cuestiones como si fueran mundanas, profanas. Que no está Dios. Claro. Claro. Algunas ciudades del medioevo se basaban no en la función o la importancia de la iglesia, sino en la importancia de los gremios. Y a esa se le llamaba, como no, la iglesia no era la que dominaba todo, a esa se le llamaba esas ciudades seculares, ¿no? Ah, claro. Ahora, muchos cristianos todos los días y dicen, bueno, pero yo trabajo, qué sé yo, en una compañía de transporte o una fábrica de autos o en una escuela, es un trabajo secular. ¿Para un cristiano existe el trabajo secular? Cuando yo doy una conferencia a los profesores, les pregunto, ¿cuántos de ustedes son profesores? Levantan la mano y yo les digo, renuncien y conviértase en un misionero a la educación. Es una cuestión de cambio de chip. No es que efectivamente tienen que dejar su trabajo, muy por el contrario. Hay personas que dicen, yo quisiera ser misionero en África, pero solo trabajo en un colegio, siendo que ahí tiene un campo misionero extraordinario. Entonces no hay este trabajo secular, porque todo lo hacemos para el Señor, Colosenses 3:23. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esa separación? Yo le pregunto a una persona, ¿tú de qué trabajas? Me dice, ¿secular o sagrado? ¿Secular o en la iglesia? Es una sola vida. Porque, ¿no es cierto? La Biblia dice que somos nación santa. Y cuando digo, en una nación, ¿qué, digamos, profesiones hay, ocupaciones? Me dicen, bueno, arquitecto, abogado, y en una nación santa, pastores, profetas. Pero dígame, en una nación santa, ¿no hay mecánicos también? ¿No hay abogados? Pocos, pero ¿no hay políticos? Debería haber. Dentistas, médicos, claro, hay de todo, porque somos nación santa. Lo que nos diferencia es para quién lo hacemos. Vos sabés que me viene a la mente algo que le escuché al pastor Roberto Asati, no sé si lo conociste, el abogado, el profesor en la universidad en Uruguay, en la época de los Tupamaros. Ah, sí, lo conocí. Y entonces, en un momento, dice que él encontró un volante de los Tupamaros en el piso y lo levantó. Y el volante decía esto, a ver, para la gente que no sepa, los Tupamaros eran en Uruguay lo que la guerrilla montonera o la del ERF fue en la Argentina, ¿no? Dice, nosotros también venimos a la universidad a estudiar. ¿Cómo también venimos? No, porque el propósito de ellos era promover su ideología. Y él decía, Roberto Asati, dice, bueno, esa debería ser la actitud de los cristianos. También vengo a trabajar, pero mi función principal no es el trabajo. Dicho de otra manera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, sí. Las demás cosas. ¿Y de dónde nos viene, Ricardo, eso de compartir? Bueno, eso lo hago en la iglesia, y lo hago en algún momento en mi familia, pero en el resto, en mi trabajo, en el club, cuando manejo el auto en la calle,
no busco primeramente. ¿Se puede hacer ese texto aplicable a toda la parte de, a todos los momentos de nuestra vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, estoy viendo empresarios que están aplicando ese texto de buscar primero el reino de Dios. Conocí un empresario que no voy a contar porque es larga la historia, que aplicaba ese principio. A lo mejor él mismo está aplicando ese principio también, seguramente, en China. How to use business for the kingdom. De buscar primero el reino. Conozco artistas que están haciendo esto. ¿No es cierto? Johann Sebastian Bach decía, yo compongo música para la gloria de Dios y para el dulce solaz del alma. Y el Francis Bacon, quien fue el creador de la ciencia, como la conocemos hoy, decía, yo estudio la ciencia para glorificar al Creador. Así que no había una división en ellos. Yo creo que esa división es como un poco más reciente. Sí. ¿Ya? Ellos realmente vivían una vida para Dios. Y podríamos hablar de tantas personas haciendo esto. Bendiciones, lo estamos viendo desde Córdoba. Stewart. People are watching you from Córdoba. Regina de la Plata dice que en la iglesia es necesario un mentoreo o ministerio dedicado a la adoración. Muy buen programa. Bueno. Nino Linares desde Neuquén dice muy buen programa. Bueno, te había hecho una pregunta, no te me escapé, Ricardo. Ya ¿qué? No me acuerdo la pregunta. No, te digo, una persona está viendo el programa y vos dijiste que hay iglesia que no se predica la cruz. Entonces, ¿cómo puede saber un cristiano que el programa que está viendo por televisión, lo que escucha en la radio, o el libro que está leyendo, o el mensaje que está escuchando en la iglesia, es cristocéntrico y no se ha apartado de esa centralidad? Yo creo que hay como varios síntomas, por decir así. La primera me parece que es la proclamación del señorío de Cristo. Es que en esa predicación Jesucristo es la esencia, es el Señor, es lo más importante. ¿Quién es el centro? Porque nosotros podemos tener una religión humanista o una religión bíblica. No toda religión es bíblica. ¿Quién es el centro? Determina qué cosmovisión hay detrás de esa predicación o de esa iglesia. Claro. Si el centro es el ser humano, venga para que Dios le prospere, para que Dios me sane, me ayude, me salve del infierno, me dé el cielo, el me se convierte en el centro. Mira, quiero recitarte un poema que dice lo contrario. A ver. Calderón de la Barca decía, ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay de ti, del todo darte, sin tener más presencia que el de agradarte, sin tener más temor que el de ofenderte. Quiero perderlo todo por hallarlo, quiero dejarlo todo por buscarte, quiero ignorarlo todo por saberte. Te das cuenta que el te está muy metido ahí. Y después dice, quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Entonces imagínate, el centro es el te. Dios, Jesucristo es el centro. Creo que esa es la principal, podríamos ahondar en muchas cosas, pero esa es la principal característica, a mí me parece, de una predicación bíblica. Sí, se escucha mucho la parte que, por supuesto que está incluida en el mensaje, como bien vos me corregiste en un momento, está incluida la bendición que Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Pero cuando la gente viene solo por el pan, sucede lo que le sucedió al mismo Señor Jesús, que cuando les dijo, les profundizó el mensaje del pan en Juan capítulo 6, la gente se empezó a ir, dice, no, esto es muy difícil, esto es muy duro de escuchar. Fue allí cuando el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes se quieren ir también? Porque la gente, hay muchas personas, diría una gran mayoría, vienen para el milagrito, pero no están dispuestos a entregar la vida. Y entonces, esto es lo que a mí me preocupa muchísimo, porque quizás estamos llenando la iglesia de un montón de gente a la que no le hemos dicho, mire, las bendiciones de Dios no son lo más importante es que Jesús, que usted le entregue su vida a Cristo, ¿no?
Ramona de Rosario, muy bueno programa. Desde San Luis dicen que Spurgeon, Charles Spurgeon, predicó mucho sobre nacer de nuevo, definitivamente. Alguien me dio... Yo en toda mi vida he recibido algunos regalos valiosos, no muchos, pero un hermano me regaló la colección completa de Charles Spurgeon. Los libros negros así, todos. ¡Qué riqueza! Sí. Lo que pasa es que dos cosas pasan, por las que no lo uso tanto ahora. La letra es muy chiquita, y cada vez me cuesta más, y el inglés es antiguo, desde el siglo XIX. Esto se me hace árido, pero cada tanto leo algunos... En una época, mi devocional era leer un sermón de Spurgeon toda la mañana. Era el príncipe de los predicadores, porque de un versículo ha sido una maravilla, ¿no? Gracias a quien nos cuenta y nos menciona esto. Sandra de Río Cuarto tiene el don de la sanidad, pero en su iglesia no le permiten ejercerlo. ¿A qué iglesia puede concurrir en Córdoba? Ay, 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 ay. No, esta pregunta no la contesto. Siéntese con su pastor. Pero mire, yo, no, sin querer enojarme con su pastor, usted tiene este don, vaya al hospital y empiece a orar por los enfermos. O sea, nadie le puede prohibir que haga eso. Le quiero preguntar a Bill ¿qué oportunidades habría para empresarios cristianos de Argentina que quieren hacer negocios con China? ¿Hay oportunidades? I believe there are. Sí, yo creo que sí hay. Opportunities are chances to serve some market. Porque oportunidades son chances de servir a un mercado. So anything that China needs from Argentina. Cualquier cosa que los chinos necesiten de Argentina. The Argentine businessman can become the expert to supply. Entonces los empresarios argentinos pueden ser los expertos para suplir eso. Anything Argentina needs from China. Y cualquier cosa que los argentinos necesiten de China. The Argentine businessman can become the expert to find. Entonces pueden exportar, tanto exportar como importar, ¿no? El problema es que me decían mis amigos, un ministro de economía de una de las provincias, ¿no? Les dijo, bueno, nosotros necesitamos algo. Vamos a suponer necesitamos clavos, por decir algo, ¿no? Bueno, ¿ustedes nos pueden traer? Sí. ¿Cuánto necesitan? How many do you need? 400 millones de kilos. 400 million kilos. No existe el hierro en la Argentina para fabricar 50 millones, mucho menos 400. Ese es el gran problema que encuentran muchos empresarios argentinos para suplir la necesidad de un país de 1.400 millones de habitantes. ¿Qué le dice a They have to spread up the supply, spread it up. Tienes que esparcirlo, es decir, no puede hacerlo uno solo, claro, tiene que esparcirlo. But I heard that honey is a big specialty in Argentina. Por ejemplo, miel es una especialidad en Argentina, ¿no es cierto? Hay bastante. Can they sell everything they have now? ¿Puede vender todo lo que tienen ahora? A China. To China? I'm just saying China is a big market and they need honey. Porque China es un gran mercado y necesita miel. Necesitan miel. Podríamos venderle. El problema es que nos piden tanto que no podemos satisfacer esa necesidad. How can we satisfy that? They are asking so much. You can only satisfy what you have the ability to satisfy. No, solamente puedes satisfacer lo que tienes la habilidad para satisfacer. Si no, no puedes. Usó la palabra habilidad o no sería la capacidad. Sí, capacidad, claro. Habilidad. Ese es uno de los problemas de los argentinos en exportar. Obviamente todo el mundo sabe que China necesita cosas, nada más que te sentás con el empresario más pequeño y te hace un pedido que es lo que vos producís o que una fábrica en la Argentina produce en 4 años. Pero bueno, es otro tema. Carlos de Chaco pregunta cómo ve la iglesia en China. ¿Es tan apasionada como la latina o más fría? ¿Cómo ves la iglesia en China? ¿Es tan apasionada o es muy light y cool? No matter what you've heard, it's probably true someplace. Habría que ver en qué lugar, porque cualquiera de las dos
es verdad dependiendo del lugar. So they have some very hot. Tiene muy fervientes algunas, y muchas frías también. Claro, uno dice todos los chinos, no, no, como todos los argentinos, no, no somos todos iguales. Jiménez de Chaco, muy bueno el programa, bendiciones para el pastor y sus invitados. Dice, bueno, y sigue diciendo que el Evangelio habla primeramente de arrepentimiento. Claro, vos tenés que entender, Ricardo, que nos escucharon, fueron al teléfono, llamaron y cuando nos llega el mensaje es de un tema que ya habíamos ya hemos hablado, ¿no? Pero bueno, que hace el énfasis. Sí. El arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio total de actitud, de corazón. Y cuando yo veo que personas dicen, no, el arrepentimiento, no hay que predicarlo porque es demasiado agresivo predicar eso. Yo honestamente no lo puedo entender. El arrepentimiento es lo que predicó Juan el Bautista, lo que predicó Jesús, lo que predicó Pedro, ¿no es cierto? Volver a Dios, es decir, sentir un dolor por lo que uno ha hecho, cambiar de actitud, volverse del camino por donde andaba, tomar otro camino. Sí, algunas veces yo digo, tiene que ver más con el futuro que con el pasado el arrepentimiento. Porque es una conversión. Es decir, iba para un lado y ahora decido ir para el otro. Y desgraciadamente, muchas personas, no sé si te pasa eso en Chile también, Ricardo, quieren seguir viviendo la misma vida y agregarle a la vida que viven el condimento religioso. Bueno, es que la mayoría de las religiones ofrece eso. No sé si esto sigue. Eso es. La mayoría de las religiones tienen eso, exactamente. Sí. Es decir, uno puede vivir su vida y le ofrecen una autosuperación, ¿no es cierto? Pero sin cambiar, sin que haya un verdadero arrepentimiento. Entonces eso es una cosa sumamente importante. Es lo que diferencia el cristianismo de las religiones. El cristianismo es una relación con Dios donde se comienza por la puerta de la fe y del arrepentimiento. Y en ese sentido, otras religiones ofrecen una autosuperación, pero sin que tenga que haber un cambio real de vida. Me acuerdo en el año 77 me invitaron a dar la invitación final a un programa. Se vio, ¿viste? Porque no sos tan bajito, Jorge. Lo normal es pasar por detrás de la cámara. Era una película muy interesante del Instituto Moody, de un avión que salió del norte de África, bombardeó, de la Segunda Guerra Mundial, bombardeó Sicilia o el sur de Italia y volvió. Y al volver tuvo un viento de cola y el piloto parece ser que vio la señal de que ya estaba, pero dice, no puede ser porque me va a llevar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos la vuelta. Y no cinco. Así que no le hizo caso a los instrumentos y ese avión terminó en el medio del desierto de Sahara y murieron todos como resultado de no haber creído a lo que decía el instrumento. Pero cuando termina, yo era el invitado, dije, este mensaje y usted tiene que arrepentirse. Hice una invitación y hubo gente, pero no la que la iglesia esa esperaba. Cantidad de gente. En un momento escuché el comentario y dice, no, dice que ya, si uno le dice a la gente que se tiene que arrepentir, no la vamos a poder enganchar. Y yo me fui pensando, pero si yo no le digo que se tiene que arrepentir, le estoy mintiendo. Y este es un gran tema que por tener resultados numéricos, no decimos toda la verdad. Y nadie puede entrar al reino de Dios si no se arrepiente. Luis de Santa Fe nos felicita por el tema que están tocando. El mensaje de texto dice, ¿qué opinamos del arrebatamiento? No tiene, mire, ni pasa cerca de lo que estamos conversando el tema, y como soy muy respetuoso de las teologías de cada iglesia, no voy a dar mi opinión al respecto, y le digo, este tema, tipo de tema, pregúnteselo al pastor de la iglesia en la que usted se congrega. Creo que, Marta de Capital, creo que además del arrepentimiento es crucial que la iglesia salga a la calle. Que dice, las reuniones de jóvenes los sábados deberían hacerse en las plazas.
un poco es lo que ha hecho Bill. ¿De qué país, en qué, a ver, le quiero preguntar a Bill, ¿qué países han aprendido a hacer negocios con China? ¿Qué empresarios cristianos de qué países han aprendido a hacer negocios con China? Bill, yo lo presento nuevamente, es un hombre de negocio que está hace 30 años viviendo en China y haciendo negocios como resultado de una clara indicación de Dios de que tenía que irse a China a hacer ese trabajo. Primeramente dice europeos. ¿Por qué? Why? It's probably just typical of their heritage, their background. Quizás por su herencia, por su background, trasfondo. Yeah. They were a missionary sending nation from a long time ago. Porque fueron naciones que enviaron misioneros mucho tiempo atrás. But the ones I know just came primarily as businessmen. Pero ellos vinieron primeramente como empresarios. Mm-hmm. And hope to have some ministry. The people who you know. Yeah. La gente que él conoce, muchos de ellos han venido como empresarios, mm-hmm, de Europa y cosas así. Mm-hmm. ¿Estamos hablando de empresarios cristianos? Cristian. Mm-hmm. Sí, eran misioneros, mm-hmm, siendo empresarios. Ajá. Mm-hmm. O sea que el prototipo del misionero que va, planta una iglesia, pone un órgano o una guitarra y unos asientos, no funciona más, hay que no funciona más, hay otra manera de que funcione la misión. Ways to do missions. Yes. We have connected with some local Chinese pastor. Nosotros nos hemos conectado con algunos pastores chinos. And all of the believers out of our company, we then work into that now. Really, in your company? Yeah. Muchos de los creyentes están formando parte de la compañía, de ese network, de esa red que hay en la compañía. So, when I went to town, cuando voy a la ciudad, al pueblo, I found a leading pastor. Yo encontré al pastor que guiaba allí. And I asked to submit under his authority. Y yo le pedí someterme a su autoridad. Mm-hmm. Americans are big individualists. Los norteamericanos son muy individualistas. And I did not want to live individualists. Y yo no quería vivir ese individualismo. I wanted to live under what the Lord. Yo quería vivir bajo lo que Dios me mandaba hacer. ¿Y qué es la cosa más dura que el pastor le mandó hacer? And what was the hardest thing that the pastor told you to do? It was difficult for him to accept the role. Fue difícil para él aceptar su rol. Yeah, and so he said, "Why do you want that?" ¿Por qué quieres esto, de someterte a mí? And I said, "I need someone to tell me when I make mistakes." Porque yo necesito a alguien que me diga cuando me equivoco. And to tell me how to use what I can help. Y que me diga cómo puedo hacer usar lo que yo tengo para ayudar. Wow. Muy humilde, ¿no? Muy humilde. Sí, sí. Podríamos ir nosotros como pastores, Ricardo, enseñarle al pastor ese cómo ser pastores de norteamericano. We can teach him how to be pastors of Americans. Si es que ¿tú ya lo sabes? No. Elías de Merlo, hay que morir a nuestra vida para vivir la vida en Cristo, disponiéndonos a obedecer. Ahora, no solamente hay miembros de iglesia que ven el programa, me saludan en todos lados donde voy, pastores que están viendo el programa. Y la gran tensión de los pastores es querer ser exitosos. ¿Quién no quiere ser exitosos? Y en términos humanos, exitoso es tener una iglesia con mucha gente. Y entonces copian, imitan a las iglesias más exitosas, que no necesariamente estén predicando el evangelio que vos nos dijiste. Entonces vos le dijiste algo a los miembros. Busquen iglesias. ¿Y qué le decís a los pastores que viven esa tensión, que vos la conocés perfectamente bien? Bueno, primero, que yo también vivo esa tensión. Y esa tensión, yo creo que es normal vivirla, porque uno quiere el éxito. Y la pregunta es, ¿el éxito es malo? No, el éxito, la Biblia habla en una parte del éxito. Pero el asunto es, ¿qué va primero? ¿Fidelidad o el éxito? El éxito es bueno, pero en su orden correcto. Todas las cosas en su orden correcto son aceptables. Si el éxito va primero, perdemos el reino de Dios.
Porque el reino de Dios no se fija como, no tiene el éxito en primer lugar, tiene la fidelidad en primer lugar. El éxito es una consecuencia de esa fidelidad. Entonces yo diría lo mismo que le dijimos a los miembros. Busquemos primero el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios, no el nuestro. ¿Ya? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero el reino de Dios, que va más allá de mi propia congregación, de mi propia iglesia. Creo que nos ayuda a levantar un poco la vista. ¿Qué queremos? Somos pastores de la ciudad. ¿Qué queremos? Engrandecer el reino, que el reino avance en nuestra ciudad, en nuestra nación. Un pastor no solamente debería velar por su congregación, debería velar por la ciudad y en un sentido por el país. En este momento nosotros estamos luchando con un grupo de pastores por las leyes de aborto en Chile. ¿Ya? Es decir, eso significa tiempo, eso significa dedicación. Pero entendemos que si perdemos esta batalla y otras batallas, en 5 o 10 años la situación para la iglesia va a ser mucho peor. Por eso tenemos que ver con una visión más amplia que nuestro propio redil. Y eso yo quisiera así incentivar a los pastores. Veamos más allá que nuestra propia congregación, que nuestro propio éxito. Veamos por la nación, veamos por la ciudad. ¿Ya? Hay leyes que aquí se están dando en este país, en Argentina, y necesitamos levantar una voz profética, lo mismo en Chile, que exalte, coloque en alto los principios de Dios. En una sociedad posmodernista, callar es suicidarse. Porque como no existe la verdad en la mentalidad posmodernista, y como tenemos que vivir con algún tipo de verdad, la verdad la tendrá el que grite más fuerte. Es decir, que un grupo pequeño, bien organizado, podría imponer su verdad a todo el resto de la sociedad. Si los demás callamos, esa pseudo verdad será impuesta y será considerada verdad. Fíjate, los líderes de opinión que tenemos en un país, ¿quiénes son? Los que están en los medios de comunicación. Puede ser que sus convicciones no sean muy profundas, que lo que piensen está equivocado, pero ellos tienen algo que tú no tienes. Bueno, ahora tú tienes un poquito de eso, que es el micrófono. Son las cámaras de televisión. Sí. Y la tienen horas, 3-4 horas por día, incentivándonos en un tipo de línea de pensamiento que se aparta de Dios. Si nosotros callamos, el asunto es que esta línea de pensamiento va a seguir tomando nuestra sociedad. Y hoy hay que evangelizar las ideas, no solamente a las personas, tenemos que evangelizar las ideas, tenemos que evangelizar las diferentes áreas de la sociedad y no solamente dentro de lo que llamamos iglesia. Estamos, Ricardo, a días de una elección muy importante en la Argentina. Se termina un proceso que ha durado 12 años y cualquiera sea el ganador de la próxima elección, de hecho va a haber una renovación. Y los cristianos tenemos el deber de preguntarnos cómo tomar sabias decisiones, en este caso, cómo enfrentarnos a este momento eleccionario, pero como cristianos, ¿no? Yo tengo mis propias opiniones, quizá en este transcurso de la semana agregue alguna. Voy a decir una hoy. Yo voy a votar en blanco, o sea que voy a arrancar, pues se puede, cortar la boleta así, en algunos lados corta, esto de los diputados al Mercosur, legisladores al Mercosur. Me parece una iniquidad votar a alguien que va a empezar a trabajar dentro de 5 años, pero durante todo este periodo va a cobrar sueldo. ¿No sabías eso? No sabía. Ah, sí, sí. Es un lugar preparado para esconder a los con problemas legales, aunque la juez el otro día le dijo que no hay inmunidad para esa gente. Pero igual. Yo lo que voy a hacer es, no estoy de acuerdo en que haya esto. Van a terminar siendo elegidos un montón, pero yo por lo menos conmigo voy a decir, no voto a ninguno, porque no me parece normal votar a alguien 5 años antes de que empiece a trabajar y que nos comprometamos a pagarle el sueldo a esa gente. Es un comentario y es personal, ¿cierto?
Todos vamos a ver la boleta, nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo un cristiano, cómo te parece vos que un cristiano debería enfrentar este momento de decisión? En primer lugar, lo que me estás diciendo no lo puedo creer. De los... ¿A cuánto hace que no vivís en Argentina? No, ya más de 30 años. Claro, sí. Pero yo sé que en algunos países pasa eso. En, la verdad te voy a decir, en Chile sería impensable eso. Es decir, y digo esto no para comparar países, sino para tomar como normales. No son normales. No son normales. Es decir, y los cristianos tenemos que aprender a pensar desde el punto de vista bíblico. Una de las cosas que yo diría es la importancia de participar. Yo creo que es importante votar. Es importante informarse. Y también creo que es importante tomar los principios bíblicos y tomar a cada candidato sus programas, debemos conocerlos. No tienen. No tienen ningún programa. No. No, pero tienen ideas rectoras, por lo menos. Deben, tienen que tener eso. Argentina no las dicen. No las dicen. Todos te dicen lo mismo de siempre, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no va a haber más pobreza, vamos a hacer más hospitales, todo lo mismo. Por ejemplo, el gobierno que está ejerciendo no dijo en la elección que iba a promover el matrimonio igualitario, no lo dijo, y después lo hizo. Sí. Ese tipo de cosas, no. ningún candidato abre la boca con el tema del aborto, ¿eh? Ninguno. Bueno, perdón. Sí, yo creo que sí. El de izquierda, Del Caño, dijo que iba a promover el aborto. Mirá, por lo menos dijo lo que piensa sobre el tema. Ahora, lo que tendríamos que hacer entonces es prepararnos para los peores escenarios. Absolutamente. Prepararnos, es decir, este presidente o... Este cualquiera que venga, va a tomar esta bandera del aborto. Ya tenemos que empezar a prepararnos, ¿ya? En oración, en conocimiento, en influir. Mira, te voy a contar la experiencia que estamos teniendo en Chile. Chile es uno de los 5 países que no tiene ningún tipo de aborto, ¿ya? Entonces, ahora pasó una ley. Hay un proyecto de ley. Y nosotros estamos yendo a la Cámara de Diputados y al Senado a discutir. Y hemos logrado algunos avances. Por ejemplo, cuando la vida de la madre está en peligro, nosotros tenemos en Chile lo que se llama la Lex Artis, que significa la práctica médica. Por lo cual, si tratando de salvar la vida de la madre y del hijo, muere el hijo, el médico no va a la cárcel, porque trató de salvar a ambos. La ley que se está queriendo colocar ahora, parecería que es así, pero han colocado 2 palabritas. Riesgo presente o futuro de la madre. ¿Qué es un riesgo futuro? ¿De que la madre va a tener 30 años? Eso es una trampa para abrir el aborto a aborto libre. Entonces logramos que se sacara esa frase. ¿Y qué es la palabra vida? Si yo te digo, está en peligro la vida de la madre, ¿tú qué interpretas? Que está en peligro, se va a morir la mamá. Claro. Pero hoy la palabra vida es vida social, cultural, artística, económica, social. Así que podría ser que la vida social de la madre está en peligro. No que se va a morir, sino que su vida social entonces es una excusa para abortar. Hemos logrado poner letal, que significa que se va a morir. Entonces, en ese caso, y estoy tratando de poner otra cosa, que cuando el médico tratando de salvar a ambos muere el bebé, entonces ahí sí. Pero trata de salvar a ambos. El aborto es cuando deliberadamente se enfoca en el bebé para matarlo. ¿Ya? Entonces podemos prepararnos, por lo menos como cristianos, en esas lides. Muchas gracias, Ricardo, por venir. Muchas gracias. Cada vez que venís es una bendición. ¿Qué vas a estar haciendo en Buenos Aires? Estoy dando una conferencia en Jucún a una escuela de comunicaciones. Ajá. Y si me permites, tengo un video sobre cosmovisión bíblica, y ahí donde está justamente aparece... Director Jucum Chile, @gmail.com. Sí, para los que quieran investigar más cómo podemos entrar a la transformación de una sociedad en el área de la política, de la educación, del arte. Son 6-7 horas de video. Podría ser una edición. ¿Y está allí? ¿Se puede bajar? Está... No está allí. Tendría que mandárselo. Ahí sí, ahí lo tenés que mandar. Sí.
Sí, yo me acuerdo que me dejaste los DVD de tus presentaciones y algunos jóvenes de la iglesia se juntaron a verlos. Ay, qué bueno. Pero mil gracias. Thank you, Bill, for coming. My pleasure. God bless you in your work there in China. Thank you so much. Le digo que Dios lo bendiga en China y que, bueno, pueda servir para abrir un puente de empresarios. Claro, yo conozco empresarios que producen yerba mate. ¿Se imagina si les enseñamos a 1.500 millones de chinos a tomar mate? No tomamos nunca más mate nosotros. Bueno, pero hay empresarios. Mira, lo de la miel, yo sé, yo tengo amigos que producen miel. ¿Qué cosa sería poder hacer este negocio? Ahora, cualquiera que se comunique con Bill allí en ese email, entienda, el propósito es usar los negocios para llevar el mensaje del Evangelio a China. No es simplemente hacer plata para acumularla en la isla Caimán. Es para llevar a gente, a mucha gente, el mensaje del Evangelio. Espero que les haya gustado el programa. Mañana viene el pastor Daniel González. Siempre que viene, produce polvareda. Así que anúncielo, invite a sus amigos, el pastor de la Iglesia Bautista del Centro, uno de ellos, que habla sobre el manejo de la economía. No te imaginas los llamados que hay, pero le preguntan de todo. Mañana me reemplaza para darme la noche de descanso. Que tenga una buena noche y que Dios lo bendiga. Hasta mañana.